porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Salvos por gracia TV, somos una familia. La oración es la llave que cambia todas las cosas. Para peticiones o si deseas realizar alguna aportación a nuestra emisora, contáctanos al 787-445-3432. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Salvos por Gracia TV. Y recuerda descargar nuestra aplicación en Apple Store para iPhone y Play Store para Android. Salvos por Gracia TV, somos una familia. ¿Deseas escucharnos desde tu televisor? Búscanos por Roku TV como Salvos por Gracia TV, donde disfrutarás de buenos videos musicales y de la poderosa palabra de Dios. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Salvos por Gracia TV no se solidariza a las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Adoramos tu nombre, Jesús de Nazaret. Grande es tu misericordia, Padre. Alabado sea Jesús. Gracias, Eterno. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Recibe la gloria. Recibe la honra, Padre. Alma mía, alaba al Señor. Dios bueno, Dios poderoso, Dios grande de los cielos. Te damos gracias, Padre, en esta hora por tu bendición. Te damos gracias, Padre, por tus maravillas, Dios mío, porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros, Dios mío. Nosotros aquí estamos dándote gloria y honra porque es tuya y a ti siempre te la daremos. Queremos, Dios mío, presentarte en esta hora, Dios mío, la palabra que tú me entregaste, la palabra, oh Dios santo, que tú has puesto en mi corazón para compartirla con tu pueblo y que tus maravillas sean, Dios mío, glorificándose en todo tiempo, Señor. Porque sabemos que tu grandeza ha de manifestarse en este lugar. Y nosotros, Dios mío, sentiremos siempre, Padre amado, tus caricias. Queremos siempre caminar haciendo tu voluntad, Dios mío. Y en esta hora nosotros, Padre amado, queremos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Padre Santo. Porque las cosas grandes que tú hiciste con nosotros las queremos compartir con el mundo. Para que ellos entiendan, Padre, que el poderío es tuyo y nosotros simplemente estamos aquí como vasos de honra para traer tu palabra, Dios mío. Yo te pido que tú sigas bendiciendo a esas vidas que están ahí, Padre, conectándose. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, traiga a los que se van a conectar en esta hora a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de cualquier plataforma, Dios mío, Roku. A través de la radio, la 91.9 FM, Dios mío, que puedan escuchar tu palabra, que puedan escuchar el mensaje,
de salvación, Padre, el cual tú nos entregaste. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, se mueva con libertad y que podamos nosotros caminar conforme a tus grandezas, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios bendiga, Dios le guarde. Amén, ese pueblo lindo. Amén, que está ahí en la fiel sintonía. Amén, saludamos a ese pueblo que se está conectando a través de YouTube, a través de Facebook. Amén, queremos saludarlos de una manera en especial. Amén, queremos aquí, vamos a hacer rápido a compartir, comparta esta bendición, amén, en tu story para que las vidas sean edificadas. Comparte esta bendición, amén, en tu feed, en tu red social, amén, para que el poder de Dios sea exaltado una vez más y puedan entender, aleluya, lo grande que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a evangelizar en esta hora. Ayúdame a alcanzar las vidas para que este mensaje toque los corazones en esta hora. Amén. Así que evangeliza conmigo y comparte esta bendición a un familiar. Comparte esta bendición, amén, a un amigo que necesita escuchar la palabra de Dios, amén. Comparte todo esto que estamos haciendo aquí, que yo sé que va a ser de bendición a la vida, a las almas. Damos gracias a Dios, amén, por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí, amén, que es el responsable, amén, de que esto salga al aire, amén. Y así también nuestra hermana Mariluz Santana, que es la que está en los controles en esta hora, la locutora, amén, que después de Dios es la responsable de que estemos aquí transmitiendo a través de Salvos por Gracia TV. Recuerda, amén, que si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal de Salvos por Gracia TV para que seas edificado con todo lo que estamos haciendo aquí. Aleluya. Bájame un chingo el piano, Mariluz, ahí un chipito nada más. Gloria en nombre, eso es, de Jesucristo. Así que comparte esta bendición, gloria al Señor, y riega la voz de que lo que estamos haciendo aquí, amén, esta bendición a la vida, a las almas, para que sean edificadas por el poder de la palabra, gloria al Señor. Así que recuerda también seguirnos en nuestro fanpage de Facebook como Salvos por Gracia TV. También estamos en Roku TV. Descarga nuestra aplicación, amén, que es importante. Gloria en nombre de Jesucristo. Amén, Mariluz, yo quiero que ponchame ahí la foto de dónde nos pueden conseguir en las redes sociales. Amén, la aplicación Roku TV. Amén, para que así el pueblo tenga, amén, a la vista la información importante de poder suscribirse, de seguirnos. Amén, eso es. Ahí está, en la aplicación de Salvos por Gracia TV. En si tienes iPhone, pues ve a, ¿verdad?, baja al App Store y escribes así mismo Salvos por Gracia TV, y en pantalla ahí está, amén, la foto para que sepas cómo se ve cuando la vayas a descargar. Si tienes Android, también estamos disponibles en Android, amén, baja al Play Store y escribes así mismo Salvos por Gracia TV y te va a aparecer así mismo la información, amén. Si estás en la comodidad de tu casa, como Mariluz, que siempre está, amén, en la casa viendo videos en la televisión, alábalo. O tiene la radio encendida, pues yo te recomiendo que tú vayas a Roku TV. Si tienes la facilidad de tener Roku en tu televisor, ve y busca así mismo Salvos por Gracia TV. Y ahí te puedes edificar con esta transmisión en vivo, con música 24/7, videos musicales, predicaciones, contenido, amén, que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Y que, amén, es menester que lo veas, que lo escuches. Porque, mira, ¿sabes una cosa? Si el mundo tiene todas las cosas para que se deleiten en placeres y en barbaridades, nosotros, la iglesia, que tenemos el poder y la verdad, también vamos a usar los recursos para que tú se salves. Así que si tienes Roku, descarga también el canal y nos sigues, amén. Y amén, ya puedes poner la cámara acá. También estamos a través de la 91.9 FM. Así que riega la voz.
de que no solamente estamos en las plataformas digitales como YouTube, Facebook, amén, también estamos en Instagram, en Roku, en la aplicación, tanto como para iPhone como para Android, sino que también estamos disponibles por la radio FM. Estamos en la 91.9 FM y yo sé que va a ser de bendición, amén. Hay personas que están escribiendo, llamándonos a través de la radio, amén, que están escuchando el mensaje de la poderosa palabra a través de estas herramientas que están a la mano. Y nosotros, pues por supuesto que no las vamos a desaprovechar, sino que vamos a utilizarlas, amén, para que el mensaje de salvación llegue a tu vida, llegue a tu vehículo, a tu trabajo, en donde quiera que te encuentres, amén, recibas, amén, este mensaje que te salva el alma, que lo vas a necesitar cuando estés en angustia, en tribulación, cuando estés triste. El mensaje que se predica aquí, tanto como por mi persona, como cada uno de los que están aquí, amén, yo sé que te va a ser de bendición. Gloria en nombre de Jesucristo. Así que recuerda, amén, regar la voz de que estamos en todas estas facilidades para que así, amén, el mensaje llegue y sea de bendición. Baja un chin más el piano, Mariluz, si me puede hacer el favor. Amén, eso es. Gloria en nombre de Jesucristo. Quiero rápido mencionar a los que están aquí en el chat, de YouTube. Amén. Mi hermano, amén, Enrique Centeno está por ahí. Dios te bendiga mucho. Amén. Daisy Márquez también está ahí en sintonía. Dios te bendiga. Mi hermana Mariluz Santana, Dios te bendiga desde Sabana Hoyo, Vega Alta. Amén. Compartido. Bianca Rivera y José Peña dice: Dios les bendiga. Candela, mi hermano, Dios te bendiga mucho, José Peña. Amén. Eso es. Y a todos los que se sigan conectando, gloria en nombre de Jesucristo, quiero que sepan, ¿verdad?, que estaremos aquí predicando la palabra acerca de la importancia de el Espíritu Santo en la vida del creyente, parte 2, la que nos quedamos, ¿verdad?, la semana pasada a mitad con este, ¿verdad?, este mensaje, y queremos traerlo ahora, amén, la parte que restaba, ¿no?, los tres puntos que nos quedamos todavía sin tocar, ¿no?, sin resolver. Así que vamos a, amén, en esta hora a estar trayendo. Yo quiero que, amén, tú lo sigas compartiendo y bendigas a las vidas con este live. Quiero saludar por aquí a mi pai, mi viejo, mi papá, te amo mucho, que está por ahí en sintonía. Josilán Rivera, Dios te bendiga mucho, papi, te amo, bendición. A mi hermana Coralito Ramírez Salgado, que también está en sintonía. Dios te bendiga más. A tu amado esposo, a tu familia, la cual amamos y apreciamos de una manera especial. Mi hermana Mariluz otra vez. Mariluz está aquí, está en Roku, está en la radio, está en la aplicación, está en Facebook, está en Instagram, en todos los lugares está Mariluz. Aleluya, eso es. La guerrera que está puesta para el problema. Amén. Así que mi hermano Michael Josué también dice compartido. Amén. Dios te bendiga mucho. Y hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano Eliezer, eso es. Dios te bendiga mucho, guerrero. Sabes que te amo. Un fuerte abrazo. Amén. Yo quiero que, amén, compartas esto. Vamos a empezar ya. Yo quiero traer ya lo que el Padre me ha entregado en esta hora. Libro de Apocalipsis, capítulo número 4. Amén. Hablando acerca de en la condición en la que el profeta Juan, ¿no?, San Juan, estaba trayendo esta palabra de revelación, el libro de las revelaciones. Aleluya. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, dice así, yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Gloria en nombre de Jesús. Mira qué interesante está esto. Amén. Porque yo quiero traer la continuidad, ¿no?, de este mensaje, de la cual la semana pasada nos quedamos a mitad de discutir estos tres puntos importantes de por qué es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Aleluya. Mira qué terrible está esto. Porque una vez, eso es, amén, ahora sí. Porque una vez que nosotros estamos en el redil, no, ya una vez que nosotros estamos sellados, que hemos dado ese paso importante de aceptar a Cristo en nuestro corazón,
Hay algo que nos viene a sellar. Hay algo que nos viene, amén, a tomar control de nosotros. Y no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Lo tocamos la semana pasada acerca, ¿verdad?, de este suceso cuando uno se convierte y empieza a servir a Cristo. Aleluya. Pero hay algo importante que nosotros, la iglesia, tenemos que aprender, que no podemos pasar por alto. Y es que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que toma el control de nuestras vidas, tanto como para hablar, tanto como para pensar, tanto como para vestir, tanto como para caminar en la vida como hombre, ¿verdad?, como mujer de sociedad. Hay alguien que se llama Espíritu Santo que toma el control de nosotros. Y es el que hace que nosotros caminemos y estemos conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora bien, es importante que para que cada cosa que nosotros hagamos o hablemos de parte de Dios, estemos en el Espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque los hombres de Dios que hablaron, que recibieron revelación del cielo, estaban en el Espíritu. Y la Biblia nos enseña que para hacer ciertas cosas, amén, yo diría que la mayoría de las cosas, si no todas, tenemos que estar en el Espíritu. O sea, hacerlo conforme a como Dios quiere que nosotros hagamos. Y tocamos el punto número uno donde decía que solamente en el Espíritu podemos adorar. Y hablamos acerca de que el Padre busca tales adoradores que le adoren como en Espíritu y en verdad. Tocamos el segundo punto que habla acerca de que en el Espíritu es que podemos percibir la voz de Dios. Y hablamos acerca de que no hay otra forma de escuchar, discernir la voz de Dios si no estamos en el Espíritu. Que como único nosotros podemos, amén, escuchar la voz de nuestro Padre Celestial es cuando estamos conectados con Dios mediante su Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y no es de carne y hueso. Tocamos el punto número 3 rapidito para ir llegar a lo que quiero. De que en el Espíritu es que podemos entender las cosas celestiales. Y me detengo un segundo aquí porque hay muchas personas a veces confundidas porque no entienden las cosas de Dios. Y ciertamente la Biblia dice que vivir en Dios, ¿verdad?, estos son muchos misterios. Hay cosas que no vamos a entender, amén, así porque sí, sino que tenemos que estar conectados con Dios. Y que a veces no podemos llevar las cosas que dice la Biblia a lo literal. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro que habla de muchas revelaciones, habla muchas parábolas, habla muchas metáforas, habla muchas cosas que no lo podemos llevar a lo literal, sino que tenemos que estar bien metidos con el Padre para que su Espíritu Santo nos dé la revelación, el entendimiento, amén, de lo que el Padre nos está hablando a través de este hombre llamado Juan, el cual hablaba, amén, de cielos nuevos, de tronos, no, de que la nueva Jerusalén descendería sobre nosotros, amén. Ciertas cosas que cuando nosotros nos las ponemos a leer, la mente de nosotros se queda pequeña, porque es que estas cosas de Dios son tan grandes y tan sublimes que nuestra mente pequeña y pecaminosa no es suficiente. Anda, aquí más soja, no es suficiente para entender los designios que el Padre puso en su palabra. Me estoy calentando aquí. Escucha esto. Y a veces no podemos llevar las cosas literales. Por eso cuando Jesús hablaba en parábola, lo que estaba enseñando a los discípulos era, ¿verdad?, en la parábola, eso es lo que Jesús hacía, era traer un ejemplo cotidiano, ¿no?, que ellos entendieran para enseñarle algo espiritual. Por ejemplo, me acuerdo que una de mis parábolas favoritas es del tesoro escondido. Dice que este hombre va caminando por un campo y en el campo se encuentra un tesoro con mucho valor, y cuando lo encuentra y se da cuenta del valor que tiene, vuelve y lo pone donde estaba, va a su casa, vende todo lo que tenía y de vuelta va y compra aquel terreno. Aleluya. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, esto tipifica la salvación, cuando alguien, amén, conoce el poder de Dios y se da cuenta de lo valioso que es la salvación. A mí no me importó, amén, dejar lo que tenía que dejar atrás, amén, y vender, tipificando, amén, separándome del mundo. ¿Para qué? Para obtener la salvación, el tesoro escondido, amén, que el Padre nos está otorgando en esta noche. Y de esa forma,
Jesús hablaba siempre en parábola para que el pueblo entendiera lo que él estaba enseñando. Cierro paréntesis. Por eso es que tenemos que estar en el Espíritu para poder entender las cosas de Dios. Porque sabes que ciertamente nosotros estamos viviendo un cuerpo pecaminoso, pecador, que desde que nos levantamos estamos peleando con esta carne maligna, diabólica. Amén. Que lo que quiere es no orar, no quiere ayunar, no quiere vigilar, no quiere escudriñar la palabra, no quiere congregarse. Pero como sabes una cosa, como ya no me ciño yo, sino que me ciñe otro, ahora no me puedo mover en la carne. Tengo que moverme como en el Espíritu. Y cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, estas cosas, amén, escritas en su palabra, las podemos entender. 787-270-2834. Llámanos en esta hora para que también puedas encontrar el tesoro escondido. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, Dios mío, pero que yo no entiendo lo que dice tu palabra. Yo no entiendo lo que estás diciendo ahí de que si el rollo, el cordero, que si la adoración celestial. Yo no sé lo que tú me quieres decir en tu palabra. El problema es que estamos buscando cosas espirituales y no estamos en el Espíritu. Y eso es lo que Dios está diciendo esta noche. Para que tú puedas entender lo que yo te quiero hablar a través de mi palabra, tienes que meterte en el Espíritu. No lo vas a entender en la carne, porque yo soy Espíritu. Vamos, Dios mío, gracias. Vamos a entrar en el punto número 4, número 5 y número 6, que son los tres puntos que me faltan. Escucha bien esto. Dice, en el Espíritu. Hay algo aquí que esconde bien poderoso esta palabra, porque dice en. Mi hermano que decía que hay una gran revelación cuando la Biblia dice en. Quiere decir que está dentro. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos podemos mover como dice la Biblia. La Biblia dice, en el Espíritu. Espíritu, escucha bien, viene el poder de Dios al encuentro, escucha esto, de la imposibilidad. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, las cosas que para nosotros humanamente son imposibles, dejan de ser imposibles, automáticamente se puede, vamos, aleluya. Ya no hay nada imposible cuando nosotros, Dios mío, gracias. Cuando nosotros, escucha bien esto. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que le estamos sirviendo a un Dios que para Él nada es imposible. Y como para Dios no hay nada imposible, se supone. Esto no es obligado, Marilú. Esto no es obligado. Pero se supone que cuando estamos nosotros en Cristo Jesús, ya no veamos las cosas como imposibles. Porque cuando tú miras las obras que Dios hizo con el pueblo de Israel, tú dices, a la verdad, que no hay nada imposible para Dios. Cuando, aleluya, cuando nosotros miramos las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel, nos damos cuenta que Dios puede hacer lo que bien a Él le parezca. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros estamos en el Espíritu, Dios llega a nuestro encuentro como el Dios de la imposibilidad. Y escucha lo que dice aquí. Dice, en Ezequiel 37, versículo 1 al 10. Yo lo voy a buscar aquí con calma y yo lo voy a leer porque yo quiero que tú entiendas lo que Dios está diciéndonos en esta noche. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37. Yo sé que mucha gente conoce este pasaje bíblico. Amén. En donde habla acerca del valle de los huesos secos.
Capítulo 37 del libro de Ezequiel, verso 1 al 10, dice de la siguiente manera. Escucha bien, presta atención a este pasaje bíblico en donde el profeta Ezequiel se encontraba en un momento de imposibilidad. Pero, vamos, me encantan los peros de Dios. Porque cuando tú estás en el Espíritu, entonces lo imposible se vuelve posible. Vamos, lo que parece imposible o no alcanzable, lo logras alcanzar, logras completarlo. Ya no parece imposible cuando estamos en el Espíritu. Escucha bien esto, dice la Biblia así. La mano de Jehová vino sobre mí. Escucha lo que dice después. Y me llevó en el Espíritu. ¿De quién? De Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Yo me detengo un segundo aquí. Porque el profeta de Dios, Ezequiel, sabía lo que Dios estaba haciendo. Y sabía que era posible que todo lo que Dios le estaba diciendo se hiciera. Profetízale a estos huesos. O sea, Ezequiel sabía de lo que Dios era capaz. Pero yo quiero que tú veas los siguientes versos. Cómo se pone interesante esto. Porque dice después, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y escucha cómo hace ahora Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¡Wow! Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Verso 8. Y miré. Y he aquí que tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Cómo? Pero no había en ellos espíritu. Yo quiero que tú prestes atención a todo lo que yo acabo de leer. Porque si tú te transportas a lo que Ezequiel estaba viendo, imagínate que estás trepado encima de una montaña y tú ves un valle abajo lleno de muchos huesos, de cuerpos humanos. O sea, entiéndase, cráneos, codos, brazos, fémur, rodillas, un montón de huesos tirados por todo el terreno. Yo quiero que tú hagas amén, un momento, te traslades a esta visión y que te imagines de todo lo que estaba sucediendo cuando empezaron a juntarse los huesos, los tendones empezaron a meterse en los huesos y la piel empezó a cubrir todos aquellos músculos. Y si nosotros miramos esto desde nuestra perspectiva humana, parece imposible. Es que esto parece ilógico. Pero como al Dios que nosotros le servimos, nada es imposible. Por eso él le dijo, hey, profetiza sobre estos huesos. Ven, sáyala. O sea, lo que Dios está diciéndole a este hombre Ezequiel es, yo sé que para tu mente esto es algo extraordinario. Pero como yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, para mí esto es insignificante. Para ti esto es imposible, pero para mí es posible. Profetiza, hijo de hombre, a estos huesos, y estos huesos vivirán. Pero yo quiero que tú reflexiones en el versículo número 2. ¿Cómo estaba Ezequiel cuando recibió esta palabra de parte de Dios? Estaba como en el Espíritu. Y dice el versículo 9 y 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, amén el Señor, el Espíritu, dice, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado. ¿Y qué pasó? Entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Yo te dije ahorita que la Biblia a veces habla cosas que para ti son imposibles o no logras entenderlas. Pero estas cosas, como únicamente nosotros las entendemos, es en el Espíritu. ¿Sabes qué? Yo me voy a usar de ejemplo. Siervo inútil que soy delante de Dios. Llevo 9 años predicando a Cristo desde que me convertí. Nunca había experimentado esta gloria, este poder de Dios transformador. Que me cambió, que me hizo una persona distinta, nueva. Dios, yo no quiero ser el mismo de antes. A mí no me interesa volver atrás, porque dije como Pablo, lo que antes amén y estimaba como cosa grande, ahora lo tengo por basura. No me interesa. Escucha bien esto. Porque ahora que estamos en Cristo Jesús, y yo veo cómo Dios se glorifica, cómo Dios amén se mueve a favor de su pueblo, yo digo, wow. A la verdad que el Dios que nosotros le servimos es tan poderoso que literal, yo me siento que estoy imparable. Que es difícil, pero me siento imparable. Porque al Dios que yo le sirvo, nada le parece difícil, nada le parece imposible. Amén. Simplemente le exige de nosotros que estemos en el Espíritu para que podamos entender, para que podamos vencer, para que podamos discernir, para que podamos nosotros hablar, conducirnos como hombre y mujer de Dios. Fíjate que si nosotros nos podemos a pensar en el momento en que Ezequiel estaba viendo todas estas cosas, si él no llegase a estar en el Espíritu, él se hubiera vuelto loco. Este hombre se hubiese vuelto loco. No me digas a mí que si tú ves algo así, no estás en el Espíritu, a mí te vas a volver loco, porque no hay tanta información. Este cerebro de carne y hueso no puede retener tanta data de la que Dios nos está dando a nosotros. Mira, si la Biblia misma dice que no hay hombre que vea a Dios y viva, es porque no podemos nosotros resistir tanta gloria. Imagínate lo que Dios nos está enseñando en esta noche. ¿Tú quieres entender? ¿Quieres ver que no hay nada imposible para mí? Te dice Dios. Necesito que te metas en el Espíritu, porque es que así es que vas a ver las cosas que son imposibles. Verse realidad, hecha realidad. Las cosas que parecen difíciles, las vas a ver fáciles. Los obstáculos que a veces no podemos enfrentar en la vida, amén, lo vamos a poder enfrentar. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente recurriendo al suicidio? ¿Por qué hay tanta gente matándose y quitándose la vida? Porque las cosas que para ellos son imposibles los agobia. Tristemente Satanás los tiene cegados. Mira, yo venía pensando hoy mientras conducía para acá, para el templo, y yo decía, yo mientras venía conduciendo para acá, para la iglesia, yo venía pensando y decía, wow, a la verdad que yo puedo entender. Vamos a hacer una salvedad. Abro paréntesis. Yo puedo entender que como hombre de Dios, el evangelio no es color de rosa. Claro que sí. Y es cierto. No vamos a tapar el sol con una mano. Solamente la tapa la luna, y eso pasa una vez de cada 500 años. Y es porque Dios lo permite. Lávalo. Se fueron los que estaban viendo en el eclipse. No podemos tapar el sol con la mano. El evangelio no es color de rosa. Pero Marilu, yo venía pensando mientras venía conduciendo. Y fíjate que, mira qué buenos días, que ni siquiera lo iba a traer en esta hora, pero Dios me acordó de eso. Y yo venía conduciendo y pensando, decía, wow, la verdad que el evangelio no es cosa simple, no es cosa fácil. Pero a la misma vez, mientras yo pensaba y meditaba en lo difícil o lo complicado que puede ser el evangelio de Cristo, cuando verdaderamente tú quieres serle fiel a Dios, existen dificultades, existen que se ponga difícil la cosa cuando tú quieres amar a Dios. Es posible que eso pase, es posible.
Pero a la misma vez que yo pensaba en esto, Marilu, yo decía de algo de Dios mío. El Espíritu Santo mismo me decía, pero lo que pasa es que como estás en Dios, como estás en el Espíritu, las cosas que parecen difíciles para el hombre, el Dios que tú le sirves la hace fácil. Y esto es algo que lo tienes que entender solamente cuando estás en el Espíritu. Yo no sé si te ha pasado que a veces estás pasando por un momento difícil, un momento de dificultad, un momento de aflicción, estás en guerra, pero en el mismo tiempo de guerra sientes algo que te dice tranquilo, vamos, que confía en mi palabra porque yo te doy la victoria, porque yo te doy la salida del éxodo, la anda, aquí más hoja, lo que tú estás necesitando en medio de la batalla te lo voy a entregar. 787 270-2834. A veces te ha pasado que las cuentas están hasta acá arriba. Las deudas están agobiándote. La familia está patas arriba. No quiere, amén. Eres la única persona que estás amando a Dios en tu casa. Pero en medio de toda esa batalla, sientes que algo te da la paz, la tranquilidad. Vamos, en medio de la guerra, no recurres a los remedios humanos. ¿Por qué tú crees que este mundo está como está? Porque el dinero, la fama, el poder terrenal no va a poder nunca, vamos, nunca suplementar lo que Dios hace en la vida del hombre. Y a veces ha pasado que estamos en medio de una dificultad, pasando por un proceso. Quizás estamos perdiendo un familiar allegado que amamos y el tiempo se le está acabando. O a veces perdimos a un familiar. O a veces estamos que no podemos más con la prueba, que estamos agobiados. Pero en medio de esa tristeza y dolor hay algo que te da la paz y la tranquilidad, que te hace continuar. Vamos, el hombre normal que no tiene a Dios, amén, no puede resistir esta guerra. ¿Por qué? Porque si no estamos en el Espíritu, las cosas que son imposibles, aleluya, para el hombre, amén, los arropa, amén, los agobia, a tal manera que empiezan a tomar decisiones que le puede costar hasta su propia vida. Pero la iglesia que conoce un Dios de poder, la iglesia que conoce un Dios restaurador, la iglesia que siente el amor de Dios y su poder, amén, cuando se encuentra en medio de la espada, amén, y la pared, en medio de ese proceso, escucha la voz de Dios en el Espíritu que le dice: tranquilo, siervo mío, tranquila, hija mía, que yo estoy en control, yo estoy en medio de la situación trabajando para darte la victoria. Saludo a mi hermano Edgar, que está ahí en sintonía en la 91.9 FM. Amén. Desde Dorado. Es parte de los pueblos que estamos ahora mismo llegando con esta señal poderosa a través de la 91.9 FM, Vega Alta, Dorado, Manatí, Toa Baja. Estamos alcanzando a varios pueblos que esto, amén, esto se salió de control. Vamos, alábalo. No pensábamos que iba a ser tan bueno. Pero como lo que Dios hace, lo hace bueno, pues siempre nos sorprende. Dios siempre me sorprende, Marilu. Dios siempre me sorprende. Dios siempre me da, amén, como que ese extra que yo no esperaba. Quiero saludar, Dios mío, este chat está aquí explotado. Déjame saludar aquí a mi hermana Melanie Calderón. Dice: Dios te bendiga, HR. Es la única de aquí de la iglesia que me tiene bautizado así. Dios te bendiga mucho, guerrera. Mi pastora, amada pastora Julia Mena, dice: Dios bendiga a todos los del chat. Amén. Luis Tull también está en sintonía. Dios te bendiga mucho. Amén. El ministerio Jesús, mi ancla, Hebreos 6:19, dice: iglesia, Dios les bendiga grandemente en esta noche. Amén. Amneri Ríos está en sintonía. Dios te bendiga mucho. Zoé, mi hermano José Cirino, mi hermanazo, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, sabes que te amo, campeón, dice: Dios los bendiga, aleluya, está ahí, amén, conectado, gozándose con esta palabra que ha sido de bendición. Quiero rápido entrar aquí al chat de Facebook, a ver si hay alguien conectado, amén, que esté
amén, escuchando palabra de Dios. Eliezer Torre, un fuerte abrazo. Dios te bendiga, amén. Eliezer, Dios te bendiga, mami, hermanazo, sabes que te amo. Wilfredo Valle, el camionero. Dios te bendiga, mi hermano Wilfredo. Eso es, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, campeón, hacia adelante en el nombre de Jesús. Eso es, gloria al Señor. Dice por acá también Evelyn Wilmary Hernández, también está en sintonía. Irán Pantoja, Santiago, también está ahí en sintonía, guerrera del Señor. Dios te bendiga mucho, hacia adelante en el Señor. Mira qué interesante, vamos al punto número 5. Yo no quiero que se me pierda esto, hay que acabar esto hoy y me quedan 20 minutos. Dice, en el espíritu, el punto número 5, en el espíritu el creyente experimenta el consuelo divino. Escucha esto. En el espíritu el creyente experimenta el consuelo divino. Y esto va a la par con el punto número 4 que acabamos de tocar. Porque hay veces que estamos desconsolados y no sabemos cómo, amén, vendar esa herida que tenemos. Pero cuando nosotros conocemos un Dios tan grande como el que le servimos, el consuelo llega. El consuelo llega y nos ayuda, amén, a resistir esa prueba. Mira lo que dice aquí. En el libro de los Hechos, capítulo 20, 22 y 24. Yo lo voy a tocar rápido. Libro de Hechos, capítulo 20, 22 y 24. Mira lo que dice la Biblia. Gloria en nombre de Jesús. Comparte esta bendición, que esto está bueno. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 22 y 24. Dice así la Biblia. En el Espíritu nosotros podemos experimentar el consuelo de Dios. Dice así: ahora he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precio, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escucha lo que está diciendo Pablo, está diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa vida para testimonio de mí, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el espíritu el creyente experimenta el consuelo divino. ¿Cómo tú crees que Pablo podía resistir estando preso? Amén, que se supone que él fuese el consolado. Y sin embargo, desde las prisiones escribía cartas y epístolas consolando a los demás a que se esforzasen, a que no se rindieran, a que en medio de la persecución siguieran amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo tú crees que la apóstol Pablo estaba escribiendo estas epístolas? Amén, si no estaba en el espíritu, él mismo no podía recibir el consuelo de Dios. Yo conozco gente que han estado en batallas campales, en guerra, en medio de situaciones difíciles y tristes, y yo los he visto aconsejando a otra gente. Mansuita banda. Ey, Dios mío. Yo conozco gente que han estado en medio del proceso de la dificultad, en medio de la guerra, y están diciéndole a otro: vamos, tú puedes, ve para adelante, no te rindas, porque el camino todavía que resta es largo. No te rindas en el camino. Vamos, que tú puedes. Yo conozco, he visto gente haciendo esto. Y yo me pregunto, Irán, ¿cómo tú crees que ellos están haciendo eso? Porque se supone que la lógica humana te diga que ellos son los que necesitan el consuelo.
Mas sin embargo, yo veo aquí a Pablo exhortando a la gente a que no se rindan. No me interesa, amén, estimar hasta mi propia vida. No me interesa. Vamos. El consuelo que yo recibo de lo alto es suficiente para que tú continúes. Aleluya. No te rindas y camina en medio de la guerra. Tú puedes aconsejar a otro. Pero esto es algo que no se logra si no es estando en el Espíritu. Por eso es que la Biblia nos dice que en el Espíritu es que el creyente experimenta el consuelo divino. Y yo hablaba los otros días, hace 3 días atrás, hablaba con una dama, amiga de muchos años de mi esposa, que está pasando por un momento muy difícil con un familiar. Y me decía llorando: wow, Irán, lo que pasa es que mi papá está en esta condición. No sé qué hacer. Estoy turbada. Es una mujer que no le sirve a Dios. Y destrozada, con lágrimas en los ojos, me decía: no sé qué voy a hacer cuando papi se muera. Estoy en medio de este caos y no sé ni qué hacer. Me siento triste. Y yo le dije unas palabras que nunca las olvidaré. Le dije: sería erróneo de mi parte si te digo te acompaño en el sentimiento y que te dé un abrazo y te diga tantas cosas bonitas que realmente no van a hacer ningún efecto en tu vida, en tu alma. No van a poder sobar, amén, acariciar tu corazón que está tan dolido. Le dije: no puedo decirte te acompaño en el sentimiento porque no sé lo que es eso. Pero ¿sabes qué te digo? El Dios al que yo le sirvo sabe consolar, sabe, a Dios mío, sabe abrazar, sabe secar las lágrimas que están brotando, amén, por tus mejillas. Las palabras, yo puedo estar hasta mañana diciéndote esto y lo otro, pero todas estas palabras juntas no van a poder con una sola palabra de Jehová. Busca a Dios para que te consuele, para que te limpie el alma y te ayude en esta situación tan difícil. Porque yo no puedo. Que suena difícil. Que suena duro. Es una realidad. Conozco mujeres de Dios que han experimentado las pérdidas de un ser querido. Padre, madre, hijos. Que yo puedo estar un año hablándole, diciéndole: tranquila, tranquilo, amén, que mira, que no te rindas, sigas adelante, amén. Pero estas palabras no son suficientes cuando el consuelo viene del hombre, amén. No satisface la necesidad, pero cuando el consuelo viene del Padre, del Dios mío, que está desde lo alto, entonces tú sientes el bálsamo, tú sientes la paz, la tranquilidad, amén, que te soba el corazón. Pero eso es algo que únicamente, escúchame bien lo que te voy a decir. Esto es algo que únicamente lo vas a experimentar cuando estamos en el Espíritu. El consuelo divino de Dios lo recibimos estando en el Espíritu. Voy a terminar. Todo nuestro servicio debe realizarse en el Espíritu. Entiéndase. Desde lo más, entre comillas, insignificante, hasta quizás lo más sobrevalorado. ¿Me explico? ¿Te pusieron a limpiar los atrios de la iglesia? Hágalo en el Espíritu. Con amor, con pasión, con ganas de amar a Dios. Te pusieron a predicar el domingo, hágalo en el Espíritu, con sometimiento, con ayuno, con oración, con búsqueda. Te pusieron, amén, a dirigir el culto. Te pusieron a cantar una alabanza. Te pusieron, amén, a llevar la misión a los necesitados. Todas estas cosas se tienen que hacer en el Espíritu.
El problema es que hay montones de gente haciendo todas estas cosas y no están en el Espíritu. Y la Biblia me dice a mí que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. ¿Quiénes? Los que le edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos que estar a tono con el Espíritu Santo de Dios, porque para algo se nos entregó esta cosa tan santa y tan sagrada, al cual no podemos entristecer por ningún momento. Todo lo que tú hagas, hágalo para el Espíritu. Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu, las cosas que hacemos agradan a Dios. 787-270-2834. Michelle Sánchez dice: solo con Dios se puede. Perdí a mi abuela paterna hace 3 semanas. Wow. Mi papá fue para su entierro y murió una semana después de mi abuela. Fue tan fuerte, pensé que iba a sucumbir, pero solo Dios me ayudó. Y yo puedo decirte aquí ahora mismo, Michelle, tranquila, que Dios, amén, te va a dar la fortaleza, tranquila, que la iglesia no se rinde, sigue hacia adelante. Pero todas estas palabras se convierten vanas y nulas, amén, cuando nosotros realmente lo que necesitamos es el consuelo de Dios. Solamente Dios puede consolar nuestra angustia y nuestra tristeza. Así que recuerda siempre caminar en el Espíritu, para que estés a tono con lo que Dios quiere hacer contigo. Así que saludamos a todos los que están ahí en sintonía. Nosotros nos despedimos en esta hora, dándole gracias al Padre por esta bendición maravillosa que nos ha entregado por el Señor. Y estamos contentos de poder estar aquí todos los martes de 9 a 10 de la noche. Amén. A través de Salvos por Gracia TV, Facebook, YouTube, Roku, la aplicación, a través de la 91.9 FM, Vega Alta, Dorado, Bayamón, amén, Toa Baja, Manatí, Vega Baja. Estamos todos esos pueblos, amén, con esta transmisión en vivo de lunes a domingo, 24/7, música en la emisora. Sabemos que esto está siendo de bendición a tantas vidas y hemos recibido montones de testimonios de personas que están siendo bendecidas con esto que estamos haciendo aquí. Así que le damos la gloria al Padre por esta bendición en esta hora. Así que recuerda que estamos todos los martes de 9 a 10, amén, en este tu programa, Esperando al que regresará, con este tu hermano y amigo Irán Rivera. Así que yo voy a orar para ser despedido en esta hora. Recuerda compartir esta bendición para que otras vidas sean edificadas con esta palabra que se trajo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, te damos la gloria, te damos, amén, toda la honra, porque es toda tuya, Señor amado. Te pido que tú bendigas de una manera poderosa todo ese pueblo que está ahí conectado en sintonía a través de distintas plataformas como las que acabo de mencionar. Dios mío, que esta palabra entre lo más profundo, Dios mío, y los haga reflexionar de que cuando estamos en el Espíritu es como únicamente nosotros podemos prevalecer, podemos, amén, avanzar en este mundo espiritual y podemos entender tus cosas sagradas, Padre amado. Permite que una vez más nosotros podamos llegar hasta las vidas, Padre, con un mensaje como este. Perdónanos, Dios mío, si hemos ofendido, si hemos hecho algo en contra de tu voluntad, y permítenos que podamos llegar hacia el trono del blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Llévatelo, Mariluz. Salvos por Gracia TV es una familia que está en crecimiento. Si quieres ser parte de nuestra familia, tenemos espacios disponibles para predicadores y adoradores en un ambiente lleno de la presencia de Dios. Llámanos al 787-445-3432 y únete a Salvos por Gracia TV. Somos una familia.
la oración es la llave que cambia todas las cosas. Para peticiones o si deseas realizar alguna aportación a nuestra emisora, contáctanos al 787-445-3432. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Salvos por Gracia TV. Y recuerda descargar nuestra aplicación en Apple Store para iPhone y Play Store para Android. Salvos por Gracia TV, somos una familia. ¿Deseas escucharnos desde tu televisor? Búscanos por Roku TV como Salvos por Gracia TV, donde disfrutarás de buenos videos musicales y de la poderosa palabra de Dios. Salvos por Gracia TV, somos una familia.